Bueno, pues mira, pues como sabes, ya yo llevo, este es mi segundo año aquí, o mi tercer año, mi segundo año corrido. Pero sí, o sea, es un poco diferente. Yo jugué en la Liga de Puerto Rico por 13, 14 años. Y pues uno es extraña estar allá, ¿me entiendes? Especialmente por mi familia, que yo ese era, como quien dice, mi tiempo para yo ir a visitarlo, y pasar tiempo con ellos. Y además de que, pues, de tanto tiempo, ¿me entiendes? Mis propios compañeros de equipo, uno, o sea, extraña el compañerismo con ellos y siempre uno lo lleva en el corazón. Gracias a Dios, ahora mismo a dos de mis hermanos, pues ya por lo menos ya tienen electricidad, que ellos están un poquito mejor. Todavía en casa de mi mamá, todavía, pues lamentablemente no hay, pero pues por lo menos si en algún momento yo necesito algo, puede ir en casa de mi hermano, pero la situación todavía no está bien, por lo que yo entiendo. Todavía hay muchas necesidades, pero poco a poco van mejorando y esperemos que siga el progreso. Tuve la oportunidad de hablar con, si me aparece, dos de ellos antes de ellos venir para acá. Me preguntaron cómo era la liga y de la situación. Y yo traté de explicarle lo mejor que pude. Le dije que la liga es excelente y que es una buena competencia y que no había problema en estar aquí, que de verdad le iba a gustar la liga venezolana.